Hola a todos, muy buenas. Bueno, por día 10 de julio del 2020. Hoy es viernes y como normalmente cada viernes allá vamos un ratejo de espera. Hoy parece, por lo que lleva haciendo todo el día y lo que pone el móvil, que no va a hacer apenas aire, que va a hacer buena noche. Ya tenemos la luna pasada, o sea, hoy no vamos a tener luna, saldrá tardísimo, saldrá a las 12:30, a la 1 o para allá. Y por lo que pone el móvil, allí vamos a tener el aire del este. Normalmente le tenemos del oeste, hoy le tenemos al revés, le vamos a tener del este. Por lo que pone, ya veremos a ver cuando lleguemos allí que nos encontramos. Y la verdad es que es el mejor aire que nos puede venir, tanto para la baña, para ver si podemos quedarnos algunos a seguir intentando esperar a ver si aparece el guarro aquel que vi aquel día, y tanto como para los pasos de abajo o los puestos de abajo, es como mejor viene el aire, yendo del este. Así que nada, pues ya cuando lleguemos allí vemos cómo está la cosa, los comederos. Yo, si no se pone ninguno, seguramente me siga probando en la baña a ver si consigo ver nuevamente al guarro grande, lo que ya no sé si ponerme abajo como estos días o otra vez ponerme arriba en la baña e intentar hacer, aunque sea un tiro largo, pero intentarlo, o lo mismo al haber segado las avenas ha cambiado de creencia, no lo sé. Entonces, según veamos la cosa, sí que llevo esa intención. Si no se queda mi padre, o lo mismo venía mi hermano, me comentó, si no se queda ninguno de los dos, pues seguiré insistiendo. Que no, pues los puestos de abajo, el uno llevan tocándole ya un par de veces o tres. El de abajo, el 3, suele estar normalmente comido siempre que vamos, y si no, pues los pasos siempre se ven color, como vimos en el vídeo anterior que grabamos, que pude dar una vuelta y siempre se ven pasos usados, sobre todo los que bajan al río. Así que nada, pues como siempre, luego cuando estemos allí os comento a ver cómo está la cosa y veis dónde me pongo. Bueno, pues vamos a ponernos en el 1. Es un poco tarde, pero es que este puesto es el último que se llega y mirad, ya vamos un pelín tarde. Os hago un poco de resumen. Estaba cogido este, el 2 también estaba tocado, el 4 también y el 3 también estaba algo gachupeado. La baña se ha quedado mi padre, a ver si ve el al guarro grande. Le deja elegir porque naturalmente él solo puede venir los fines de semana y yo luego puedo escaparme los días de diario, así que los he dejado a elegir. Y mi hermano se ha quedado en el paso donde estuvo el otro día. Yo, como ya digo, estoy en el 1, el otro día estaba tocado y la semana pasada yo creo que también le tocaron algún día. Y aunque por lo que estoy viendo el aire, ya veremos a ver ahora cuando lleguemos al puesto, pero me da a mí que no va a ir del todo bien, pero bueno. Por lo menos le probamos, que es un puesto donde no nos hemos colocado todavía. Ya dice suertecilla y podemos verlos, escucharlos, estar entretenidos, como decimos siempre. Así que nada, ahora cuando llegue os hago unas vistas y luego, como siempre, os hago un resumen a ver qué ha dado de sí la noche. Venga, pues luego os comento. Thank you.
Bueno, pues damos por concluida la espera y la verdad es que por lo menos no los hemos visto, pero los hemos tenido bastante cerca. Lo que pasa es que no sé si en este puesto o en general ha estado en la poquita brisita que teníamos bastante mal. No airaba al comedero, pero sí por uno de los lugares por donde creo que deben de entrar los guarros. Aún así, como ya digo, sí que he andado escuchando uno que al final no seguramente pues os haya cargado, aunque yo no le he escuchado bufar ni salir corriendo, pero es probable que se haya cargado y se haya ido. Porque, como ya digo, el aire bastante regular y bastante revocón también. Así que nada, todos los días no puede ser como se suele decir. Bastante que por lo menos estamos entretenidos y lo sentimos, que no es poco. Pues nada, aquí lo dejamos y ya pues hasta la semana que viene, que en principio tengo intención de, si no pasa nada, echar la noche para o bien intentar hacer un rececho al corzo por la mañana o intentar alguna recogida, según cómo veamos la cosa, pero en principio tengo esas intenciones. Luego ya veremos a ver qué pasa. Lo dicho, aquí lo dejamos. Hasta el próximo día. Adiós.